En el siguiente apartado vamos a hablar de la importancia de las suscripciones, de la configuración de las notificaciones y de la importancia de tener también bien configurado el correo electrónico. Desde nuestro perfil de usuario tenemos la opción de preferencias y aquí tenemos el botón de, de, de editar perfil, la opción de editar perfil. Es muy muy importante que todos nuestros usuarios, todos nuestros participantes, los estudiantes tengan bien configurada su cuenta de correo electrónico. ¿Por qué? porque a través de ella van a poder recibir las notificaciones que haga el profesor a través de la plataforma. Si nosotros enviamos por ejemplo un mensaje desde el foro de avisos, va a llegar una copia al correo electrónico de los estudiantes al correo que tengan facilitado en su perfil con la notificación del profesor. Y si ponemos una tarea o la corregimos, también van a llegar copias de estas notificaciones. Por tanto, hay que insistir a los estudiantes que verifiquen que tienen bien la cuenta de correo. Y, por ejemplo, si ellos tuvieran el correo electrónico habilitado en su dispositivo móvil, pues le llegarían esos mensajes de correo electrónico directamente con la información que nosotros le enviemos. También podrían disponer de la aplicación de Moodle para dispositivos móviles y tenerla configurada con su cuenta de EBEX, pero no es imprescindible. Vamos ahora al apartado de suscripciones. Si yo voy a mi aula virtual de nuevo, vemos que teníamos un foro. El foro de avisos importante, el foro de información importante, es un foro de tipo avisos, que era de suscripción forzosa. Si nosotros vemos aquí las propiedades de este foro, vemos que la suscripción era forzosa. ¿Qué significa eso? Que siempre que yo publique un mensaje en el foro de información importante, va a llegar una copia del correo electrónico de todos los estudiantes de mi aula virtual. Sin embargo, el foro de dudas y preguntas por defecto está configurado con suscripción opcional. Si yo le doy a editar ajustes, vemos que aquí en suscripción es opcional. Yo podría ver quiénes son los suscriptores de mi foro. ¿Cómo lo vería? Desde dentro del propio foro, en la rueda de configuración, puedo ver modalidad de suscripción. Incluso mostrar editar suscriptores actuales. Desde aquí podría cambiar la modalidad de suscripción pero vamos a ver el apartado de los editores y suscriptores actuales. Por defecto no, no hay nadie suscrito a este foro al principio. Entonces podemos conseguir configurar algún alumno, algún participante del curso para que esté directamente suscrito o que ellos decidan de forma automática. Lo veremos en el apartado de, de preferencias de usuario. Si me voy sin embargo al foro de información importante y veo a los suscriptores, no puedo hacer nada porque la suscripción es forzosa, es decir, ningún alumno podría añadirlo o quitarlo, añadirlo, están ya todos, o quitarlo porque la suscripción es de tipo forzoso. Por tanto, si yo quiero saber si un alumno recibe los mensajes del foro de, de dudas y preguntas, podría irme a las propiedades del foro, ver los suscriptores actuales y gestionarlo. Quiero que todos mis alumnos, todos mis participantes, reciban los mensajes. Pues los suscribo y automáticamente cada vez que se me publique un mensaje del foro de dudas y preguntas, todos los participantes que estén suscritos van a recibir las notificaciones. Que no quiero, los quito. Eso a nivel general con el grupo. Vamos a ver cómo sería a nivel individual. Como usuario a nivel individual tenemos en preferencias un apartado con respecto a las notificaciones, preferencias de notificación. Aquí a nivel individual yo puedo determinar si quiero recibir notificaciones o no. Primero podría desactivar las notificaciones y luego con respecto a las que se me envían. Por ejemplo, si recibo una notificación de encuesta, me llega el correo. La configuración por defecto es para que llegue al correo. Se puede configurar con notificaciones emergentes en la plataforma, pero es conveniente hacerlo a través del correo electrónico. Aquí podría configurar o visualizar si tengo acceso a ciertos contenidos a través del correo o no. ¿Y por qué me llegan esas copias o no me llegan copias de esos mensajes? Para finalizar este vídeo, solo indicar que hemos visto cómo ver eh, la configuración de nuestro correo electrónico, que es desde la edición del perfil, cómo ver los usuarios suscritos a un tipo de actividad, en concreto a los foros, si es de suscripción forzosa u opcional, y luego cómo ver nuestras notificaciones personales, para saber qué notificaciones nos llegan al correo electrónico.